Sí, vale, perfecto. Bueno. Ah, vale, perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Da comienzo esta primera sesión del plenario de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Y, bueno, disculpas del vicepresidente segundo de la mesa, que ha tenido una complicación y en media hora le tendremos con nosotros, pero vamos a dar comienzo. Hay quórum, así que damos comienzo ya a esta, la que va a ser también la primera comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta Comisión de Pacto de Toledo. No obstante, antes de dar paso a la comparecencia del ministro, del señor Escrivá, tenemos otro punto inicial en el orden del día, que es la delegación en la mesa de la Comisión de las facultades para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Tal y como se ha venido realizando en anteriores legislaturas, la mesa de la Comisión y en su reunión del pasado 18 de febrero acordó proponer que dicha delegación se lleve a cabo de forma condicionada, de modo que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la mesa no se produce por unanimidad, se elevará a la Comisión en pleno la adopción de la decisión final sobre la misma. Se puede dar por aprobado por asentimiento de la Comisión esta propuesta de delegación en los términos indicados. ¿Sí? Muy bien. Pues queda aprobada por asentimiento la delegación en la mesa de la Comisión de las Facultades para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, en los términos antes indicados. Vamos ya al segundo punto del orden del día, que, como les comentaba, es la celebración de la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a petición propia, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. A efectos de ordenación del debate, hago saber a sus señorías que la sesión se abrirá con la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin límite de tiempo. A continuación, intervendrán los portavoces o las portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, por tiempo de 7 minutos cada uno, la intervención inicial, tras lo cual intervendrá de nuevo el ministro para responder a las cuestiones planteadas por los anteriores intervinientes, y en su caso podría haber un nuevo turno de portavoces por tiempo no superior a 3 minutos cada uno, tras lo cual podría de nuevo, por supuesto, intervenir el ministro compareciente, el ministro en todas sus intervenciones, como saben ustedes, sin límite de tiempo. Así que, sin más dilación, le paso la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que es para mí un honor y un placer comparecer hoy ante ustedes en la Comisión del Pacto de Toledo. Esta es una comisión histórica que cumple este año 25 años y que a lo largo de su historia ha demostrado en varias ocasiones ser un ejemplo a través del cual se pueden llegar a consensos y acuerdos y sacar temas tan sensibles, tan importantes como de las pensiones del debate partidista. Por eso creo que es una comisión que debe tener el reconocimiento de todos nosotros. Y espero hoy en mi comparecencia poder darles elementos de juicio y posiciones del Gobierno que puedan ayudarles en sus trabajos, en los trabajos que empiezan, de hecho, inmediatamente. El punto de partida de mi presentación, me guiaré por esta presentación de PowerPoint, es recordarles que ya hace una semana comparecí ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ahí planteé cómo nuestra labor en el Ministerio podría girar en torno a la consecución de 3 grandes consensos nacionales en políticas inclusivas en migración y por supuesto por las pensiones. Este es el tema que me ocupa hoy, el consenso, cómo formar
cómo conformar un gran consenso por las pensiones en España, que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones y elimine, y esto es muy importante, la incertidumbre que hemos instalado a nuestros pensionistas y devolverles la confianza que deben tener en sus rentas futuras. Permítame con tres elementos de diagnóstico. El primero es que la seguridad social es solvente en este momento, intentaré explicar por qué. La segunda es que a partir de mediados de la década en la que estamos va a haber un aumento del gasto por envejecimiento demográfico, esto es indiscutible y es bastante predecible, pero que es una situación que genera una presión al alza en el gasto de pensiones que es manejable con los instrumentos adecuados puestos en marcha. Y tercero, y esto es quizá lo más importante hoy, es que nos parece que el Pacto de Toledo, por supuesto, es el marco idóneo para eliminar esa incertidumbre a los pensionistas. Y de hecho, y ya empiezo, las recomendaciones del pacto, el punto de partida, y esto a nosotros nos parece muy, muy relevante, hace en torno a un año el Pacto de Toledo estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Hay un borrador muy avanzado que es la base para el acuerdo. Nos parece que ese borrador y todos los elementos que contiene es un punto de partida excelente para desarrollar a partir de él, justamente con las recomendaciones que se puedan hacer al Gobierno, el modelo de pensiones de futuro. Define bien los principios generales orientadores de ese nuevo sistema. Inspira además aquellas medidas de corto plazo que deben adoptarse para contribuir a eliminar la incertidumbre que hemos instalado en los pensionistas y además contiene los elementos suficientes para desplegar medidas para hacer frente a los retos demográficos de medio plazo sobre el sistema de pensiones. Permítame que empiece con este gráfico. Esta es un indicador, digamos, de la preocupación de los españoles por las pensiones. Es lo que estamos midiendo en ese eje vertical desde el año 99, que hay algún dato puntual, pero sobre todo desde el año 94, perdón, que es un año puntual, pero estamos hablando de datos más diarios, de mensuales, desde el año 2000. En el año 94, 23-94, había ya una incertidumbre considerable sobre las pensiones, como reflejaban los españoles en sus encuestas, y en el año 95 se produjo precisamente el primer acuerdo del Pacto de Toledo contribuyó enormemente a remover esa incertidumbre, como se ve ahí, de tal forma que durante más de una década el nivel de preocupación de los españoles por las pensiones se mantuvo en niveles relativamente bajos hasta que desde hace unos 6 o 7 años, quizá algo menos, desde hace 4 o 5 años, tenemos esa situación en la que estamos ahora y en este momento estamos en máximos de preocupación, muy por encima de los niveles que había hace 25 años cuando el Pacto de Toledo se inició. La pregunta que nos tenemos que hacer, y esto es un zoom del gráfico anterior en la parte más cercana que va desde el 2014, es ¿por qué tenemos esta gran incertidumbre instalada entre nuestros pensionistas o futuros pensionistas? Una de ellas tiene que ver con que ha ido emergiendo un déficit en la seguridad social que en este momento se situará el año pasado o este año 2019-2018 en torno a 1,4 puntos del PIB. Este es el déficit contable que emerge. Y un deterioro del fondo de reserva desde el año 2012. Estos datos que van, digamos, cayendo mes a mes y van divulgándose mes a mes sobre la debilidad, el desajuste de ingresos y gastos de la seguridad social, tienen un impacto enorme sobre la opinión pública. Aquí ven en este collage distintas titulares que a los que estamos todos acostumbrados recurrentemente y casi mes a mes cada vez que salen los datos de déficit de la seguridad social, y este lo tenemos detectado como una de las fuentes de incertidumbre. Con esta catarata de noticias sobre la situación del sistema no debe sorprendernos que los pensionistas tengan y los futuros pensionistas, la opinión pública tenga esta visión tan preocupante sobre el sistema. Las consecuencias de esta incertidumbre son verdaderamente inaceptables y yo creo que todos estamos de acuerdo que es algo que debemos intentar eliminar y abordar con decisión y radicalidad.
Primero porque se está instalando una incertidumbre, y eso lo que hace particularmente injusta la situación, sobre colectivos, es decir, dentro de los pensionistas tenemos colectivos muy, muy, muy vulnerables, pero en cualquier caso todos los pensionistas son vulnerables desde el punto de vista que si se genera incertidumbre sobre sus pensiones, sobre sus rentas futuras, que pueden ser de 20, 25 años hacia adelante, realmente no tienen palancas para reconducirlas frente a otros ciudadanos que en su estado laboral al menos pueden intentar, cuando tienen una situación de incertidumbre futura, pues utilizar unas palancas u otras. Esto nos hace que sea particularmente injusto el que se haya instalado esta incertidumbre sobre esta parte de la sociedad. Pero es que además esto conduce, digamos, a tomar decisiones, no solamente genera inquietud, desazón, sino que además probablemente lleva a comportamientos que no deberían darse. Por ciclo vital, cuando uno está ya al final de su vida, tiene que reducir lo que tiene que hacer es un patrón probablemente de ahorro menor y mayor de consumo o de transferencias de renta a otras personas. Y lo que puede ocurrir como resultado de esta incertidumbre que hemos instalado y creemos que ocurre es probablemente decisiones financieras inadecuadas para el ciclo vital en que se encuentran los pensionistas. Pero es que además esta situación de incertidumbre tiende a generar un círculo vicioso sobre los propios ingresos del sistema. Miren, les quiero dar un dato. Tenemos anticipaciones voluntarias, anticipadas, que se pueden propiciar, que han ido aumentando en el tiempo y que ya para el año 19 son del 16% de todos los jubilados y creciente en el tiempo. Esta propensión a jubilarse anticipadamente con los incentivos que existen probablemente esté vinculada también a esta incertidumbre que sobre pensiones futuras. Oye, me voy a jubilar antes, no sea qué. Y otro dato que les puedo dar para que veamos estos comportamientos inadecuados es que cuando uno mira el colectivo de trabajadores, los autónomos, que pueden elegir optar por la cotización en la mínima de cotización, pues un 85% lo hacen teniendo ingresos muy superiores. De nuevo, la incertidumbre instalada sobre el sistema de pensiones sin duda está en la base de este comportamiento y hace que se mermen los ingresos del sistema en este momento. Por lo tanto, por muchas razones, esta enorme incertidumbre que hay que revertir y revertir con radicalidad y con decisión, y eso pasa en primera instancia por un acuerdo en el Pacto de Toledo y también un acuerdo a nivel en el diálogo social. Porque además esto genera desafección por el sistema. También hemos comprobado que en las últimas elecciones hay una tendencia de los pensionistas, digamos, a abstenerse más que otros, que el resto de los españoles, y yo creo que la razón está aquí. Es decir, por añadir una razón más de que estamos en una situación que no es deseable y que tiene un punto de arranque, que es la falta de consenso que ha habido en los últimos años sobre cómo abordar el tema. En este contexto, eliminar la incertidumbre y que se visualice la solvencia del sistema pasa, entre otras cosas, por atajar lo que yo llamo el déficit contable no económico del sistema. Para que vean ustedes en este gráfico, esto es, vamos a ir viendo el saldo de la Seguridad Social desde el año 2011 y cómo se ha ido generando ese déficit, y la línea de abajo que sale es cómo, al contrario que ocurre con esto con la Seguridad Social, ha ido mejorando el déficit de las administraciones públicas. Es decir, esto se ha producido en un contexto de mejora progresiva del saldo de las cuentas públicas, pero deterioro de la Seguridad Social. Lo podemos ver de otra forma. Aquí tenemos el saldo, el superávit de la Seguridad Social. Esto que tenemos es el de la Administración Central, la suma de las dos barras, aquí lo podemos ver junto, y finalmente, si añadimos otra barra más, tenemos el déficit del conjunto de administraciones públicas. Es decir, estamos en este momento en una situación en la cual, sin ser desde luego óptima, porque todavía no estamos en el equilibrio presupuestario, pero fíjense ustedes el avance que se ha producido progresivamente desde los niveles de déficit de la crisis hasta la situación actual. Bueno, a pesar de que el conjunto de administraciones públicas ha tenido esta mejora, estamos visualizando por razones contables una situación distinta a la Seguridad Social. Estamos trasladando la idea de que el déficit fundamentalmente está en la Seguridad Social. Y eso tiene que ver
fundamentalmente con esto, y está bien identificado, se ha sobrecargado la seguridad social crecientemente en los años con gastos impropios y con merma de ingresos. La lista de gastos, digamos, que se financian con cotizaciones sociales y que en otros países no es así, es numerosa. Y aquí he puesto simplemente una lista, pero podría ser incluso más larga. Claramente, si hiciéramos una reordenación de gastos de la seguridad social y trasladáramos a la Administración Central lo que realmente tiene que financiarse no con cotizaciones sociales, sino con impuestos o con deuda, pues tendríamos una situación muy distinta. Digamos, esta lista, cuando la desgranáramos cuantitativamente, supera ampliamente el déficit de la seguridad social existente. Por tanto, este tema, que es más contable que otra cosa, lo que está llevando es a trasladar innecesariamente a los ciudadanos una visión inadecuada sobre la situación financiera de la seguridad social. Y es que además el nivel de cotizaciones sociales que tenemos en España, 34, casi 35 puntos, como ven en ese gráfico, está por encima de la media europea, y hay algunos países con alguna cotización un poquito más alta, pero en general hay países con cotizaciones más bajas. Y otro tema que es singular en el caso español es la estructura de esas cotizaciones. España es el país donde del total de cotizaciones sociales, la parte dedicada a contingencias comunes, es decir, a la seguridad social, es más baja, como vemos ahora en el gráfico, una vez descompuesto entre la línea blanca, que es la de contingencias comunes, y la que va dirigida en general al desempleo y a políticas asociadas al mercado de trabajo, estamos 3 puntos por encima, o más 4 puntos por encima del nivel europeo. Cada punto, por darles una cifra, cada punto de estas cotizaciones en España son 4.000 millones de euros, que es una cantidad enorme. Y bueno, y aquí en la presentación voy a ir planteándoles lo que dice el borrador del Pacto de Toledo, y aquí tenemos la recomendación 1 y la recomendación 6, que claramente nos está empujando a resolver este problema de reajuste, digamos, de la situación de ingresos y gastos de la seguridad social, para que emerja una fotografía mucho más precisa y genuina sobre realmente la naturaleza de la solvencia de facto de la seguridad social. Aquí tienen, no voy a leerlos porque también los conocen, las recomendaciones relevantes en el borrador en cada caso. Aquí la 1, que es la consolidación de la separación de fuentes, y la de los incentivos del empleo, nos parecen claras. Lo que pasa es que la fuente de incertidumbre tiene también otra naturaleza, no solamente de corto plazo. Hay un conjunto de estudios y hay una instalada también la idea de que, bueno, con independencia de la situación actual, el envejecimiento demográfico, la jubilación de los baby boomers va a generar un agujero enorme en la seguridad social en los próximos años, y por lo tanto, en parte, los problemas no solamente se derivan de la situación de corto plazo, y como les he explicado, es una cuestión más contable que otra cosa, porque la seguridad social tiene ingresos considerables y el problema está en qué se gastan o en cómo se les merman de una vía a otra. Realmente la otra fuente de incertidumbre tiene que ver con, digamos, el medio plazo y la idea de que, con independencia de la situación actual, podemos tener un problema grave en el futuro. Esto, de alguna forma, hay que reconocer que este es un tema que hay que analizar, que hay que abordar, y les pongo una cifra que hemos calculado que yo creo que les da un poco la dimensión del problema. Entre el año 1995 y el año 2020, es decir, en un periodo de 25 años, se jubilaron algo así como 7 millones y medio de personas. Entre el año 2020 y 2045, y esto lo sabemos con cierta precisión, los economistas tenemos a veces dificultades de lanzar previsiones a largo plazo, obviamente, que son muy inciertas, pero algunas de estas, que tienen mucho que ver con la demografía y son muy precisas, estamos hablando que entre el año 20 y el año 2020 y el año 2045 se van a jubilar 11 millones de personas, que son 3 millones, algo más de 3 millones más de las que se jubilaron en el periodo de 25 años comparable. ¿Este es un problema? Pues esto evidentemente va a generar una presión al alza sobre el gasto en pensiones. Lo que hay que ver a partir aproximadamente de mediados de la década que viene. Lo que tenemos que juzgar y ver es la dimensión del problema. En este gráfico que tienen aquí,
miren ustedes cuál es ya en este momento, no en el gráfico aparece la Alemania, Austria y Francia, hemos seleccionado tres países con el gasto en pensiones que tienen en este momento: Alemania el 13%, Austria el 14% y Francia cerca del 15% hoy, antes del proceso de envejecimiento de la población. España está en cerca del 11%. Esta proyección que lanzo hasta el año 2048 hacia España, es decir, la línea de los países es ahora, no es en el año 2048 donde tendrán un problema adicional. La línea, nosotros estamos en el 11%, estamos en a distancia de 3, de 2, 3 y hasta 4 puntos por debajo de estos tres países. Esta banda que aparece aquí es la proyección que hizo en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es quien ha hecho un estudio más riguroso, más transparente, con mayor nivel de detalle, con diferencia de todo lo que existe. Estuvo varios años trabajando con los mejores expertos, incluso internacionales, porque este es un tema que hay que hacerlo con cuidado y complejo. Y esta es la proyección central de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicado, donde evalúa, digamos, el problema de medio plazo en torno a 13 puntos y medio. Quiero aclarar que esta proyección está hecha asumiendo que las pensiones van a mantener en todo momento su poder adquisitivo y se van a revalorizar con el IPC. Un IPC esperado, obviamente, que es el del 1,8%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Claramente por encima de los niveles de inflación actuales. Pero bueno, pues hay que esperar que el objetivo de estabilidad de precios, antes o después, lo alcance el Banco Central Europeo, y esa es la hipótesis central que hay aquí. Pues como ven, esta es la fotografía que yo creo que nos da una dimensión bastante aquilatada de la dimensión del problema que tenemos. Es decir, tenemos un problema, sí, es un problema manejable, sí, están los números estos muy alejados de algunas estimaciones que se circulan, que dan una dimensión del problema muchísimo más alarmante. También analicen las metodologías, miren quién han hecho esos estudios, miren los conflictos de intereses que puedan tener en su caso y sobre todo el grado de transparencia sobre los supuestos que hay frente al estudio que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su momento. Quiero decir que nosotros en la Seguridad Social estamos trabajando en proyecciones similares. Tenemos incluso más información de la que tenía la Autoridad Independiente, que funcionó con una muestra. Podremos aquilatar más estos números y cuando estén disponibles los pondremos a su disposición, porque entendemos que debe corresponder a la Seguridad Social, digamos, liderar en el esfuerzo informativo y de transparencia en este ámbito, porque es quien tiene mejores números y además es una institución que por definición es insesgada y no va a estar mediatizada por ningún interés. Es decir, y esto lo pondremos a su disposición, pero mientras tanto les puedo anticipar que los números de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal son extraordinariamente rigurosos y lo que yo creo que estamos empezando a ver en la Seguridad Social, pues no me sorprende, pues va en esta misma línea. Y no es la primera vez, es decir, estos estudios tan alarmistas que dan datos y proyecciones muy por encima de las que aparecen ahí incluso para actuales, para Francia, a niveles del 16, 17%, habrán visto cálculos incluso de organismos internacionales muy, muy preocupantes. No es la primera vez que ocurre. Mire, les he traído un ejemplo, pero hay más. A mediados de los 90 y en la primera parte de los, no, en la segunda parte de los 90, en el contexto en el cual se hizo aquel estudio, se constituyó el Pacto de Toledo y empezó a funcionar el sistema, ya hubo proyecciones muy alarmistas hacia adelante. He traído una de ellas, pero hay varias, donde miren ustedes, esa es la proyección del déficit de la Seguridad Social que se hacía a finales de los 90 y que nos decía que al día de hoy el déficit de la Seguridad Social sería, entre el escenario optimista, pesimista, nos quedemos con el central, por encima del 3% del PIB, cuando estamos, como saben ustedes, en el 1,4. Es decir, más del doble del déficit actual. ¿Por qué esas proyecciones ya en su momento fueron tan alarmistas y tan pesimistas y no se materializaron? Pues porque tendían a pensar, como piensan muchas de las proyecciones
que la mayoría de los supuestos en las proyecciones más alarmistas, que la población española pues va a decrecer, no va a aumentar, se va a producir una pérdida de la fuerza de trabajo, y digamos que ante la japonización aguda de la economía no va a responder, va a ser pasiva y va a asumir una pérdida de bienestar asociado a una pérdida de fuerza de trabajo muy grande. Esto, que verdad que tiene poco sentido y que no responde a la realidad, es la hipótesis fundamental de muchos otros estudios, porque las proyecciones demográficas en general se hacen extrapolativas, y cuando estás en una situación baja del mercado de trabajo, las extrapolaciones que se hacen de esos años las lanzan a 30 años vista y ocurre lo que ocurre. Para que vean un poco la situación de los años 90, la línea de arriba es la evolución de la población en España desde el año 90 hasta ahora. Como ven, creció y ha crecido desde 39 millones de habitantes a en torno a 47 millones. Esa línea es de abajo continua, es lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido inmigración desde el año 90 hasta ahora. Y básicamente hubiéramos tenido una población de unos 41 millones. Y esta línea, que al final proyecto, es porque si ven, la población en España empieza a crecer, y esto es la población en esa proyección sin migración, a partir del año 2008, porque no hemos podido corregir el efecto del aumento en la tasa de fertilidad que se produjo por la llegada de los propios inmigrantes, que tienen tasas de fertilidad muchísimo más altas que los de los nacionales, que están en 1,2, 1,3. Con lo cual, si no se hubiera producido la llegada de inmigrantes, no es que ya la población hubiera crecido a 41, es que prácticamente se habría estabilizado en 39 millones de personas. Imagínense ahora, y hagan el cálculo, si ahora nosotros, en lugar de tener 47 millones, tuviéramos una población de 39 millones al no haber llegado los inmigrantes, pues con 7 millones menos, con 8 millones menos de personas y una fuerza laboral extraordinariamente mermada, tendríamos ya enormes dificultades para mantener nuestro sistema de, digamos, nuestro sistema de bienestar y nuestros beneficios sociales de distinta naturaleza. Y esto lo tiene identificado el Pacto de Toledo, el borrador del Pacto de Toledo, en la recomendación número 19. Ahí la he traído a colación porque me parece relevante. Y a partir de aquí les quería comentar, de este diagnóstico, cuáles son, digamos, lo que yo creo que son las palancas para abordar este problema, y como he tratado de trasladar con esas proyecciones, existe a partir de mediados de la década, pero que es un crecimiento del gasto en pensiones bastante manejable y bastante reconducible. El primero es, digamos, trabajar sobre o basarnos en el marco normativo preexistente a la reforma del año 2013, digamos, la reforma, el marco existente antes. El segundo es trabajar sobre los incentivos positivos para prorrogar la vida laboral. Y en tercer lugar, yo creo que aunque sea relativamente modesto lo que se puede hacer ahí, hay margen para desarrollar una previsión social complementaria voluntaria. Empezando por una reflexión sobre el principio de suficiencia, es decir, cuando hablamos de... nunca, y eso lo podemos entender, es difícil, yo creo que a todos nos gustaría que las pensiones fueran lo más altas posibles y que tuviéramos el mayor nivel. Ahora bien, hay que ponerlo en relación con la capacidad que tiene de generación de recursos el país. Por eso, la tasa de reemplazo es un indicador internacional habitual para medir un poco cuál es tu nivel de suficiencia. En ese gráfico ven la tasa de reemplazo medida como el porcentaje que la pensión pública última que recibe los que se jubilan respecto a su último salario. Como ven, España tiene una tasa de reemplazo en torno al 70%, y yo creo que podemos decir que es aceptable, sobre todo cuando la vemos en un contexto internacional completo. Yo creo que, sin parecernos nunca suficiente, yo creo que todos estaremos de acuerdo que en esta comparación internacional, donde vemos nuestra capacidad de generación de recursos en relación a lo que dedicamos a las pensiones, estamos en un nivel de partida aceptable que si lo consolidamos puede ayudarnos. Y esto yo creo que es lo que está en la base del borrador, de la recomendación 2 del borrador del Pacto de Toledo a la hora de exigir, digamos, el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, porque en la medida en la cual las pensiones mantengan su poder adquisitivo, esta tasa de reemplazo del 70% en condiciones normales, macroeconómicas hacia adelante y de distribución primaria de renta
entre salarios y beneficios similar al actual, que es lo que se puede considerar como más probable, quiere decir que cuando proyectemos esa tasa de reemplazo hacia adelante, pues más o menos la mantendremos en esos niveles. La recomendación 15 sobre solidaridad y garantía de suficiencia de nuevo incide sobre este asunto y yo creo que se encaja bien en este concepto. Yo quería hacer aquí una acotación simplemente. Esto no quiere decir, cuando miramos el sistema de pensiones, digamos las pensiones agregadas, que no haya pensiones muy, muy bajas afectando a colectivos y que los complementos por mínimos sean complementos muy de mínimos, por así decirlo. Es decir, cuando miramos a la fotografía completa, esta fotografía agregada esconde situaciones particulares. Y aquí yo quería hacer una referencia a otra política que no está aquí, pero que también va a ser del Ministerio, que es el ingreso mínimo vital. Cuando desarrollemos el ingreso vital a lo largo de la legislatura, pues con toda seguridad, tal como lo parametricemos, habrá complementos por esa vía para pensiones mínimas que servirán para complementar los complementos de mínimos ahora existentes. El engarce entre estas dos figuras es algo que hay que hacer en el tiempo y que además tiene que ver también con los ingresos mínimos vitales que hay en las comunidades autónomas y cómo esto se coordina, pero quiero decir que para lo que es el efecto redistributivo del sistema en la parte, digamos, donde las pensiones claramente están muy por debajo de lo que uno consideraría de suficiencia, va a haber palancas adicionales que vendrán desde otro sitio, pero que hay que integrar en el esquema general. El segundo elemento, el elemento que estaba refiriendo, que es la legislación, es decir, basarnos, digamos, en la normativa preexistente al 13, tiene ese elemento y es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que es el primer elemento para que estas tasas de reemplazo se sostengan en el tiempo, y después también indicar simplemente que se está produciendo ya algo que en los primeros años de vigencia desde el 11 de la reforma del 11 no era tan evidente, que es una cierta aproximación hacia la edad legal de jubilación. Miren, este gráfico no es del todo fácil, pero se lo explico y lo entienden. Además, tienen aquí una información muy rica. Cada punto de estos que aparecen en este gráfico es un pensionista jubilándose. Es decir, aquí hay miles y miles de puntos en este gráfico. En el gráfico vertical son los años cotizados de cada pensionista y en el horizontal es la edad a la que se jubilan. Si miramos, esta es la fotografía en el año 2008 y esta es la fotografía en el año 2019. Esto simplemente como resultado del funcionamiento del sistema, y vemos cómo lo que se está produciendo es, si uno compara las gamas de rojo, las gamas de rojo es daltónico. Entonces, soy daltónico, entonces yo con los colores me manejo lo justo, ¿no? No con todos. Pero bueno, yo creo que ustedes lo verán quizá mejor que yo, que efectivamente, y les ayudamos un poco con esas flechas, las gamas de rojo pues van moviéndose en línea con lo que debe ser, que es que hacia edades de jubilación pues más cercanas a los 65 años, y hay gente que voluntariamente pues se jubila o que está entre la línea del 65 y del por encima del 65 se están jubilando como son. Esto quiere decir que para quitar, digamos, muchos de los estudios que alarman mucho sobre el sistema no tienen bien calibrado el efecto que está teniendo la normativa actual con este gradualismo. Esto es de las cosas que nosotros podemos ver mucho mejor que nadie e integrarlas en el análisis. Esto es, por insistir con este tema de la edad efectiva de la jubilación. Aquí lo que tenemos es el gráfico, es la escala de la izquierda, que es la esperanza de vida que tienen las personas a los... No, eso sería la de la derecha, esto es. Lo que tenemos aquí es la esperanza de vida a los 65 años, y por lo tanto es la escala de la derecha, y lo que tenemos aquí es la edad efectiva y la edad mínima, que voy a sacar ahora, a la que se están produciendo la edad mínima de jubilación es la línea continua, y la edad efectiva finalmente es esta que estoy proyectando con línea discontinua y que tiene que ver con la escala de la izquierda, no con la derecha. Lo que queríamos manifestar aquí es cómo la edad efectiva
pues se va moviendo simplemente por el funcionamiento de del sistema tal como está diseñado ahora, en línea con el aumento de la esperanza de vida. Y esto es algo que pone de manifiesto que el sistema tiene ya unos mecanismos internos en la reforma del año, digamos, en el marco que está vigente desde el año 2011, que van en la buena dirección de reequilibrio del sistema para, y por lo tanto, estos elementos que podemos nosotros calibrarlos con mayor precisión, tampoco están suficientemente instalados en las proyecciones más alarmistas que provienen a veces de organismos internacionales con datos imprecisos y poco finos, o que vienen de otro tipo de análisis. Yo creo que la legislación debe completarse con la, y entro yo con un elemento adicional, una palanca a la que pensamos que puede tener mucho recorrido, que es la utilización de incentivos positivos, de forma voluntaria, que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Esto lo vemos en la recomendación 12 del borrador del pacto, lo dejo ahí. Y aquí tenemos dos líneas principales de actuación. Por un lado, incentivar la demora en la jubilación con fórmulas de compatibilización con el mercado de trabajo e incentivos económicos. Y la otra, desincentivando las jubilaciones anticipadas. Estas dos palancas nos parecen importantes. Hay margen de mejora en los incentivos de demora. Ya existen incentivos, tenemos distintas fórmulas para aprobar la de jubilación, como la jubilación demorada. Aquí pongo simplemente las características y lo que es el complemento de demora. La realidad es que está teniendo muy poca aplicación práctica. Esto, como la jubilación activa, que es otra modalidad, hay una panoplia de posibilidades en el sistema muy poco conocidas, nada evaluadas. Nosotros estamos viendo que en algunos casos no generan los efectos esperados, y lo que estamos haciendo con grandes expectativas es evaluando, y cuando tengamos resultados se los traeremos a ustedes, cada uno de estos mecanismos que existen de incentivos positivos a la jubilación, el por qué pensamos que no están funcionando adecuadamente y cómo tenemos pensado rediseñarlos y recalibrarlos para que generen los efectos esperados, que es que realmente estamos convencidos que hay mucha mayor, y esto va a ser creciente en el tiempo, va a haber mucha mayor porcentaje de personas en edad de jubilación que, por las profesiones que desempeñan, por su estado de salud y por otro tipo de incentivos, van a querer trabajar, estar activos en el mercado de trabajo. Lo que hay que ofrecerles son esquemas bien diseñados que les generen incentivos a optar. Y es que esta es una palanca potentísima de acción. Por cada año, digamos, en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema que hemos visto antes en esa brecha que teníamos entre la edad el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. Es decir, y esa es algo en lo que nosotros pensamos que debemos apalancarnos y diseñar de una forma mucho más efectiva hacia adelante. Pero también tenemos, lo que vamos a hacer también, nos hemos dado cuenta, es que algunos de estos incentivos son incluso desconocidos completamente. La Seguridad Social no ha hecho nunca campañas de difusión sobre estos incentivos, de tal forma que constatamos que una parte muy importante de la población no los conoce. Luego, con independencia de que haya que rediseñarlos, y lo estamos viendo en la evaluación, la propia difusión de los incentivos tiene que ayudar a que se utilicen. Y hay que reordenarlos. A veces hay incentivos que se solapan o que tienen, digamos, características que conviene reordenar conjuntamente. Esta es una acción en la que estamos ya embarcados, en la etapa más primaria, pero que de una forma bastante rápida les iremos trasladando los resultados que vamos teniendo y cómo queremos incorporarlos desde el punto de vista normativo. Y después tenemos la revisar las fórmulas de jubilación anticipada. La jubilación anticipada, que surge del año 2013, de la reforma del 2013 voluntaria, ha ido creciendo en el tiempo y hemos tenido un crecimiento en 5 años del 66% acumulado. Se están jubilando anticipadamente casi 50.000 personas. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el diseño, digamos, del incentivo es muy regresivo
y el supuesto desincentivo a jubilarse anticipadamente en el caso de muchas personas es mucho menor del que uno puede suponer, está muy por debajo de ese 8% que aparece, la cifra que aparece. Cuando tengamos resultados se los enseñaremos, pero creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es. Y la tercera palanca, que es la previsión social de empresa, es realmente una asignatura pendiente. Miren, aquí tienen España, y si hiciéramos una comparación internacional, este resultado sería abrumador. Lo que son el pilar de empresa, es decir, los planes que se producen entre la empresa, entre los trabajadores y los empresarios, en muchos casos dentro de la negociación colectiva, y los planes individuales, que son dominantes en el caso español, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros sitios. Mire, cuando miramos, comparamos los planes individuales con los planes de empleo, lo primero que pueden constatar ustedes aquí es que la rentabilidad, y hemos hecho un periodo muy largo de 10 años para que esto sea muy, muy, muy estructural, la rentabilidad de un plan de empleo es del 4%, la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5%. Una parte de esta brecha, de casi 2,5 puntos, la mitad más o menos, tiene que ver con que las comisiones que se cobran en los planes individuales en promedio son del 1,2%, es decir, es un producto extraordinariamente caro, muy caro. Es decir, el primero, piensen en el entorno de los tipos de interés actuales, el 1,2 puntos primeros de la rentabilidad se lo come, digamos, la comisión, el intermediario, y en cambio la rentabilidad de un plan de empleo es del 0,3%, 4 veces menos, teniendo rentabilidades más altas, porque si ajustamos por esta diferencia de comisiones, ajustado de comisiones, es decir, lo que resulta de la gestión verdadera del plan de pensiones, veremos que todavía los planes de empleo tienen una rentabilidad más alta. Luego, no da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen precisamente a mejorar la gestión de los fondos. Por lo tanto, tenemos un producto que es el de los planes de empleo muy barato y que no estamos. Esto está en la recomendación 16 del Pacto de Toledo y, por lo tanto, nos parece que es un elemento que, para incumplimiento de esta recomendación, estamos dispuestos a impulsar. Y, claro, la forma de impulsarlo, pues en España tenemos un modelo, por no necesidad de mirar otros modelos internacionales, que también los hay, que también son interesantes, volvamos los ojos hacia el País Vasco y veamos allí lo que ocurre con los planes de empleo frente a lo que ocurre en España, en el resto de España. Es decir, los planes de empleo allí son muchísimo más importantes y tienen incentivos fiscales mucho mejor diseñados que los que tenemos aquí y, por otro lado, tienen una importancia, como vemos ahí, creciente. En España, digamos, en España solo el 10% de los el resto de España, solamente el 10% de los trabajadores tienen un plan de empleo. En el País Vasco tienen el 50%. Los trabajadores tienen una pensión voluntaria complementaria. Y ahí vemos un poco los saldos medios. Podríamos ver que significan el 20% del PIB del País Vasco frente al 3% en España. El 3%, pensemos que está incluso por encima del peso que tienen los planes individuales en España, que si no mal recuerdo más es el 15%. Los costes, ya me he referido, el número de asociados, que está en 50% frente al 15%, y la verdad es que son planes en los cuales, en muchos casos, si el trabajador aporta, dentro del contexto de la negociación colectiva, si se acuerda que el trabajador haga una aportación y la haga el empresario, entonces entra el incentivo fiscal y entra de forma plena. Este es un modelo que ha funcionado muy bien en otros países y, concretamente, en el País Vasco, está generando niveles de pensiones complementarias, voluntarias, interesantes, sobre todo para rentas medias y bajas, que son los que entran en este proceso de negociación colectiva. Por lo tanto, estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la negociación colectiva, que es donde vemos que se pueden generar pensiones sobre, digamos, la parte de los ciudadanos que tienen, por su distribución de renta, más necesidad de complementar esas pensiones. Y además hacerlo con productos, como hemos visto, mucho más baratos y que generan rentabilidades más altas. Y este es el tercer elemento dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, siempre dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, donde vemos palancas de actuación.
Después, y ya por terminar, aquí traigo a colación distintas recomendaciones adicionales que hay en el pacto, que hablan de distintas cuestiones y de distintos elementos, algunos muy actuales y muy relevantes, cuya relación más o menos con las pensiones existe algún vínculo, pero que no son tan centrales para lo que es el marco que tenemos que decir, pero por completar todas las recomendaciones aquí y poder hacer un recorrido completo en el contexto de esta presentación, aquí tienen ustedes las distintas recomendaciones adicionales y así las dejamos completas. Yo lo que quería dejarles como mensaje final es una sugerencia, y es que cuando aborde el texto del Pacto de Toledo, yo creo que hay margen para hacerlo de una forma sencilla y comprensible. Al final no solamente se trata de que ustedes se pongan de acuerdo y generen un consenso, y eso pues de alguna forma requiera un texto como el actual, pues que tiene muchas páginas y muchas idas y venidas, por así decirlo. Esto, digamos, cuando llegue a los ciudadanos va a ser un texto de difícil digestión y de comprensión sobre lo que realmente les atañe verdaderamente. Y la sugerencia que quería dejarles con ustedes, aparte de todo lo que les he ido planteando, es la existencia de una especie de resumen ejecutivo, si les parece oportuno, donde el pacto acerque el texto a la ciudadanía y tenga un lenguaje más accesible y, sobre todo, identifique aquellos elementos del pacto que son realmente centrales, verdaderamente centrales en el diseño hacia adelante del pacto. Les traigo simplemente como reflejo que el primer acuerdo del Pacto de Toledo del año 95 solo tenía una página y fueron capaces de hacerlo. Y ya para terminar y dejarles un poco lo que yo creo que son las conclusiones de esta presentación, en primer lugar, nos parece que el borrador existente del pacto que hace un año es un punto de partida excelente para abordar los retos del sistema, y sobre eso mi sugerencia sería, se puede trabajar como punto de partida y nosotros vamos a poder acompañarles primero complementando la información que necesiten en aquellos, aunque yo creo que mucho está ya analizado y planteado, pero si hay cuestiones de estas cosas que les he ido planteando que requieran nuestra colaboración, el Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social está a su disposición, por supuesto, para todos los elementos que requieran en cualquier aspecto. Como digo, los análisis existentes ya permiten hacer un análisis como el que he hecho yo aquí, bastante claro y bastante fino de dónde están los problemas y cómo deben abordarse, pero estamos, como digo, a su disposición. Pero a mí me parece que el mensaje que quería dejar con ustedes es un mensaje de cierta urgencia. Los niveles de incertidumbre que están instalados en la sociedad y en los pensionistas sobre la falta de acuerdo sobre pensiones y el hecho de que cada año se estén actualizando las pensiones de una forma ad hoc, con resoluciones un poco de suspensión de normativa previa, ya llevamos 3 años así, no está eliminando este nivel de incertidumbre, a pesar de que ya las pensiones se están actualizando ya durante varios años según el IPC. Y manteniendo su poder adquisitivo. Luego, esto induce a pensar de que el problema está en la falta de acuerdo aquí, a nivel de los partidos políticos, y en que exista un marco normativo presentado por el Gobierno y aprobado por esta Cámara que dé certidumbre a medio plazo sobre cómo se va a ir manteniendo este poder adquisitivo y abordando los problemas, los retos de futuro del sistema de la seguridad social. A mí me parece que esto es una prioridad absoluta, tiene que ser parte de un gran consenso, lo más amplio posible, y nosotros nos ponemos a su disposición para ayudar en la medida de lo posible a la formación de este consenso. Muchas gracias. Muy bien.